El gobierno venezolano negó ante las autoridades búlgaras que el funcionario del Ministerio del Deporte, Ovidio Almeida, detenido la semana pasada en el aeropuerto de Sofía con 407.000 euros en efectivo sin declarar, tratara de traficar con estos fondos. Voceros de la embajada venezolana en Bulgaria declararon que el funcionario estaba autorizado para llevar esa cantidad de dinero en efectivo con el fin de pagar hospedaje, alimentación, pasajes de avión y 2 meses de entrenamiento para 110 atletas. Además, aseguraron que Almeida no declaró el dinero porque no encontró al personal calificado dentro del aeropuerto de Sofía.